le dieron la pelota, pero en el primer tiempo, a los 7 minutos, vamos a ver lo que realmente fue el compacto. Camila tenía, pelotazo largo, fíjense que la pelota es de Dani Alves, el pase es corto, Bravo no llega, Juanmi en velocidad, Jordi Alba se esfuerza pese a su gran destreza, pero no alcanza, y era el primer gol del partido. 7 minutos, primer ataque del Málaga. Fíjense todo el tiempo que tuvo el Barcelona para reaccionar, pero nunca lo hizo. Y no lo hizo porque no jugó bien el Barcelona, porque estuvo muy distante de su mejor momento, porque su tridente ofensivo estuvo opacado por un gran trabajo defensivo de un Málaga que hizo las cosas muy bien. Este centro, la pelota que le rebota a Rakitic, y muy bien, muy atento desde su zona Wellington, sacando con esa rodilla izquierda ese remate. A los 33, fíjense lo que pasa. De nuevo Juanmi, no lo para Piqué, va hacia atrás, va, repliega, repliega, le da espacio, el pase viene hacia adentro, Darder, Ricardo Horta, y por poco, si no es por Bravo, si no es por la disposición y la seguridad del chileno, tranquilamente había podido ser el segundo gol del visitante, un visitante que no llegaba mucho, pero que sí se atrevía, porque Barcelona no jugaba bien. 84 minutos demoró el Barcelona para crear esta opción. Neymar viene la pelota hacia afuera, Pedro que entra totalmente habilitado, mano a mano con Kameni, y el remate por fuera. Fue la más clara, créanme, a todos los que llegan tarde a lo que fue la imagen del partido. La más clara del Barcelona en todo el juego. El remate de Pedro que termina desviado y que no aprovecha la situación. 90 minutos de juego esta acción, Messi por dentro, Piqué que se había lanzado como un atacante más, le queda a Suárez el remate, y miren la velocidad y la seguridad de Kameni para controlar, para decir, hay un arquero en este estadio que no va a permitir que venga ningún gol, y la tranquilidad para la gente de Málaga. Fue un partido muy importante.